pescar con equipo, bueno, Dalí Express, tanto la caña como los carretes. Yo suelo llevar dos cañas y dos carretes por el tema de pues, si se rompe alguna anilla o se hacen bolillos en el hilo, no se puede deshacer, o lo que sea. Pero bueno, siempre me gusta llevar un repuesto. La línea, los dos carretes están con nylon, uno es un 24 y el otro se puede traer uno un poquito más gordo, un 26, un 28. Bueno, siempre dejo un poquito, lo que está es un poquito cortito, pero suelo dejar dos palmos de hilo del 35, por si roza el hit, roza por el suelo, o para, bueno, para que por lo menos no perderlo tan rápido. Entonces pues yo pongo refuerzo de un 35 en el final de línea, unos 30-40 centímetros, más o menos. Hoy el mar no resiste muy bien, hay bastante oleaje y no me gusta. Pero bueno, lo intentaremos. Estos son los... Todos son de AliExpress. Bueno. Es un de 4, de peso 4. Hoy igual quizá irá mejor, porque hace mucho viento del suroeste. Hay mucha corriente. Normalmente suelo pescar con los de 3, 3 y medio, que son estos. Estos de aquí abajo son muy muy baratos. Suelen venir de un color así amarillo verde fósil. Lo que pasa que luego cada uno con pintura esta de óleo de cuadros, pues puedes pintarlo como queráis. Yo lo suelo pintar, eso sí. Los de arriba están mejor acabados, hay muchísimos, en fin, lo que pasa que de calidad ya sabemos que no son muy buenos, pero hay que sellarles con pegamento o cola de esta caliente toda la parte de la unión textil de abajo, toda la parte de abajo bien bien unida. Y nada, hay de todos colores. Y bueno, yo he solido probar en este sitio todos. Alguna vez con alguno he cogido algo, o sea que si hay, pegan. No, luego hay de otras marcas, pero bueno, yo creo que si entra el calamar, de AliExpress, pues la cuestión de calidad-precio para mí están bastante bien y aceptable, y igual pescarán la mitad menos que uno de marca, pero bueno, también el coste es de los otros, costes de 8 a 14 euros y esto pues no llega ni a un euro, o sea, se puede permitir que también pesquen menos, y si los pierdes también no, tampoco te ha costado mucho. Bueno, pues ahora montaremos la línea. Hace demasiado viento. Hoy es un día bastante malo para poder lanzar, para poder pescar, porque el viento hace que el pajarito de 3,5, que con un 24 tendrías que llegar a 80-90 metros, prácticamente llegarás a 40-50 metros. Y con tres recogidas ya lo tienes encima de las rocas. Ya veremos, ahora empezaremos a probar. Dejamos hundir un poquito, 20 segundos, 15, dos tironcitos, pensamos, volvemos,
de mucho aire y el lance tendría que ser 80, 90 metros, pero como hace tanto aire, el lance está casi. Pensamos los tironcitos, pensamos. Si el jegging aquí debe haber unos 4, 3 metros y medio, 3 metros y medio, 4 metros de profundidad. Si dejamos que llegue al suelo, lo pegan más los pulpos, las sepias, y también se puede arrojar. El calamar pega en media agua o en superficie. Si queremos coger alguna sepia, algún pulpo, hay que tirar más, hay que dejar que se vaya al fondo. De momento digamos, yo suelo cambiar mucho de color. Cada 10-15 minutos cambio el pajarito y lo voy probando todo. Porque una vez le pegan al rojo, otra vez le pegan al verde o al blanco, más oscuro, más claro. Normalmente lo voy cambiando. A ver si acierto con el color que le pegan. Porque bueno, hace rato que se me ha escapado uno de grande, pero no venía bien enganchado. No me ha dado tiempo ni a encender la cámara y apenas enciende la luz y se ha escapado. Mejor, ayer al final fue imposible. Vamos a ver qué tal hoy, pero tendría que estar un poco más calmado y no haber viento del sur, si no para el lance será un poco difícil.